Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Mi nombre es Robert, para aquellos que no me conocen. Y si están aquí por primera vez, entérate que aquí hablamos de lo que más nos gusta, que son las fragancias y los perfumes. Chicos, y antes de nada, antes de hablarle de lo que viene en este video, si no has ido a Instagram para seguirme, te invito a que me sigas en Instagram. Te voy a dejar aquí mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, pero más en Instagram. Estoy activo todo el tiempo en Instagram, así que sígueme en Instagram. Y vamos con el video. Hoy tenemos una sorpresa gracias a nuestro amigo Luis, que Luis me trajo varias fragancias para que yo la probara. Y después creo que me voy a quedar también con algunas. Así que vamos a presentarle hoy de la línea exclusiva de Zara estas dos fragancias que están viendo aquí. Vamos a hablar de ella, vamos a reseñarla, vamos a ver qué tan buenas son. Ya la tengo aplicada desde hace ya 6 horas. Me la apliqué esta mañana a las 8 de la mañana me la apliqué. Y ya son las 3 de la tarde y aún están oliendo. Pero vamos a desarrollar este tema ahora. Ok chicos, vamos a empezar por esta. La primera, vamos a hablar de esta Bois Soleil, esta fragancia que es nueva 2020. Zara la publicó recientemente, no tiene mucho tiempo. Y es una fragancia que tiene una botella, señores, muy, muy pesada, muy bueno. Un cap muy resistente, se sostiene muy bien de su botella. La encuentro preciosa, la encuentro divina la botella. Son botellas que inmediatamente las ves, puedes decir que son unisex totalmente. Son una botella muy elegante, un vidrio muy resistente y se siente muy, muy sofisticado en la mano. Se siente muy bien al tacto. De la botella le doy un 9 de 10 inmediatamente. Me encantó su presentación, me encanta, de verdad que sí. Otra cosa que vemos por aquí, que las masculinas, entre comillas, vienen con esta parte negra en el cap. Así la pueden identificar, este taponcito negro. Esto pertenece a la línea exclusiva de Zara. Esto es como los high class de la casa Zara. Al principio estaban como en $40, la vi en la página. Luego la vi que ya están a $25 en la página de Zara. Pero, ¿qué y cómo es esta fragancia? Señores, yo tengo un secante aquí que me lo atomicé esta mañana aquí y me la voy a aplicar nuevamente en piel. Ya sé que aún a la sexta hora esta fragancia Bois Soleil, perdóname si no lo pronuncio bien, aún se la percibo en la piel. Me la voy a aplicar nuevamente en el mismo brazo que estaba, ahí está, y vamos a ver cómo huele en su salida esta fragancia. Esta fragancia tiene una nota muy, muy punzante en la salida, dada que huele un poco alcohólica en su salida. Pero esto no va a durar más de un minuto, su olor a alcohol no va a durar más de un minuto. Bois Soleil es una de las fragancias que, como pueden ver aquí, se refiere como al sol. La traducción completa no me la sé, pero la voy a poner aquí debajo lo que significa esta Bois Soleil en francés. Esto es francés. A primera impresión, esta fragancia huele súper, súper femenina, señores. Súper femenina. Esto es una fragancia que inmediatamente puedo percibirla. La veo totalmente para una chica. No la veo para un hombre. Pero, ¿qué pasa? Esta fragancia, al pasar las horas, después que pasan 3 horas más o menos, entonces da un cambio radical. Y en lo que yo pude percibir, entonces se pone verdaderamente unisex. Se pone unisex, se siente que la puede llevar tanto un chico como una chica muy fácilmente. La calidad se siente muy bien a pesar de la salida alcohólica que tiene. Se siente una calidad muy buena. Y la proyección es una proyección de moderada a pesada dependiendo de las atomizaciones. Esto puede llegar a ser invasivo. Su olor puede llegar a ser invasivo con 4 o 5 atomizaciones, porque tiene unas notas amaderadas
pero tiene unas rosas muy, muy profundas. Tiene patchouli, tiene una nota también como se siente. Aparte de lo floral, se siente como cremosa. Es una fragancia que se siente cremosa, se siente ese patchouli que le aporta mucha dulzura. Una dulzura como floreciente, una dulzura como de flores. Se siente un poco el bal suave, pero más predominante como unas rosas. Que le dan ese toque muy, muy femenino en la salida. Vamos a ver cómo huele en el secado y compararlo con lo que es la salida. Como mismo le estaba diciendo, esta fragancia se siente en el secado más cruzando a lo masculino. Es posible que el mismo patchouli y una nota de nuez moscada que tiene le aporten esa parte un poco más masculina, pero y la madera que tiene le da un toque masculino, pero en la salida se siente muy, muy femenina. Honestamente, si a ti no te gustan las fragancias florales, no creo que es una fragancia para ti. Esta fragancia se siente a primera impresión, las primeras 3 horas, muy femenina. Y si tú no eres de la persona que puedes usar una fragancia que tenga acordes femeninos, esta es muy predominante femenina. No creo que sea una opción para ti. Para que no vayas a invertir tu dinero en esta fragancia, que no es una fragancia mala, es una fragancia muy buena, con una calidad, vamos a decir, moderada, dentro de lo que cabe de la fragancia de Zara, que no duran mucho ninguna, casi. Esta tiene una longevidad de 6 a 8 horas. Yo sé que va a durar 8 horas completamente, porque ya llevo 6 horas con ella y la puedo percibir sin tanto pegarme el brazo a mi olfato. Obviamente ya la tengo reaplicada, pero la percibía antes de reaplicarme. Aquí en el secante se siente masculina por la parte del patchouli, la parte de la nuez moscada, tiene esa parte de maderas y se siente cremosa, se siente un poco cálida, y así es como se huele esta fragancia. Esto es como una rosa ligada a maderas y al patchouli una parte dulzona. Para los hombres, macho men, macho alfa, no les recomiendo esta fragancia. Ni siquiera la intenten comprar. Es muy, muy femenina. Vamos a hablar ahora de lo que es esta, la Rosé Gourmand. Esta es lo mismo, misma botella, lo mismo, el cap negro. Todo lo mismo. La diferencia de esta fragancia, y sí se la puede llevar un hombre, esta sí tiene unas notas masculinas predominantes, pero aún así se siente femenina también. Esta sí se siente 50% masculina y 50% femenina. Vamos a aplicarnos esta, la Rosé Gourmand. Le voy a ir dejando close up de esta fragancia luego. Lo mismo, un poquito alcohólica en su salida, lo mismo que con esta, un minuto y ya se va ese alcohol. Pero ¿qué pasa con Rosé Gourmand? Rosé Gourmand tiene una vibra parecida a esas fragancias de Rosbadot, la que tienen esos acordes rosa y oud. Esto es lo que se le puede percibir a esta fragancia. Si eres amante del rosa oud tradicional que encuentras en muchas fragancias nicho, aquí vas a encontrar rosa oud. Pero es bien cremosa, es como si fuera una mantequilla cremosa esta fragancia, porque se siente una parte gourmand, se siente esa parte como si tuviera también un chocolate oscuro, pero eso es reflejo de esa vainilla. Tiene una vainilla, como una vainilla negra, una vainilla oscura, una vainilla pesada. Aparte de tener esa nota de oud y esa nota de rosa. Aquí yo sé que muchos no van a interpretar ni van a percibir el oud, pero aquí hay un rosa oud y hay una vainilla muy predominante que es, la hace oriental, la hace también balsámica y la hace pesada, densa y oscura.
Es para que me entiendan por dónde voy. Una fragancia oscura, misteriosa. Más buscando la vibra de eso de Tom Ford Noir Noir por ahí. Es que se siente oscura, pesada, negra. Una fragancia con misterio. Aquí tengo el secante. Y cuando se seca, sale un poco más la parte gourmand. En el secado sale mucho más. En el principio es más potente lo que es la rosa, la vainilla y la parte oscura. Luego pasa en un secado más profundo a sentirse la parte más gourmand, más comestible, más dulce. No es un dulce que empalaga, es un dulce muy, muy llevadero. Es dulce en realidad, pero muy llevadero, no empalaga. Esta fragancia se siente muy, pero muy bien, señores. Esta sí creo que la puedes comprar. Puede irte por ella, pero de una sola forma. Si eres amante al rosa oud oriental. Es una fragancia oriental totalmente, una oriental avainillada que huele muy deliciosa y huele a una fragancia de alto costo. Esta fragancia huele como si fuera una fragancia de esa de 300 o 400 dólares. Tiene un aroma muy bueno, señores. La proyección va a ser una proyección moderada. Esta tiene una proyección más agresiva, la Boy Soleil. Esa parte femenina la hace chillante, brillante, punzante hacia adelante y proyectando muchísimo. Esta es un poco más pegada a la piel, aunque su longevidad va a ser buena también. Va a durar unas 6-7 horas muy fácilmente esta fragancia. Yo sé que en unos países donde la temperatura sea más estable, con un clima más estable, menos humedad, esta fragancia es posible que llegue a durar 10 horas fácilmente. Pero esta es la que es más masculina de las dos. Y si yo fuera a utilizar una, creo que me quedaría con esta, la Rosé Gourmand. Esta fragancia es un olor a perfume nicho 100%. Esta es un poco menos llevadera para nosotros los hombres. Aunque si eres un hombre atrevido, un hombre que no le importa lo que dirán de ti. Y yo sé que esta fragancia en un hombre puede generar mucho cumplido por la parte sexy que puede transmitir. Porque la rosa da una parte sexy, atrevida, pero hay que saber cómo llevarla. No todos los hombres pueden llevar una fragancia floral. Porque no todos los hombres pueden modelar un perfume floral sin pasarse a la otra parte. Señores, son dos fragancias excelentes, pero ambas con sus condiciones. Ustedes tienen que saber cuáles son las condiciones. Si no te gusta la rosa muy predominante, no te vayas por esta Boy Soleil. Y si toleras un poco la rosa un poco más masculina, esta de Rosette Gourmand es muy, muy, muy buena. Me encantó. De verdad que este tipo de fragancias orientales a vainillada me gustan mucho. Porque se sienten pesadas, se sienten densas en la piel. Y se pegan muy bien en mi piel. Son de los tipos de fragancias que más utilizo mayormente. Bueno, señores, y espero que este video haya quitado algunas dudas de las que tenían. Yo sé que ustedes estaban ansiosos por encontrar reseñas sobre esto. Ya aquí la tienen. Esta es mi opinión. Tal vez algunas cosas me la he saltado, me la he volado. Porque no he tenido la oportunidad de durar muchos días probando estas dos fragancias. Eso sí, ya con lo que yo te he mencionado es suficiente. Te estoy diciendo que esto es femenino y esto es unisex. Y oriental oscuro. Esto es más luminoso, mucho más, proyecta mucho más y mucho más limpio. Señores, no olviden seguirme en Instagram. Síganme en Instagram, señores. Ahí estoy subiendo contenido todos los días y reseñas de diferentes perfumes. Además, suscríbete aquí al canal, que ya vamos a llegar a 13,000 suscriptores gracias a ustedes. Y este canal va creciendo muchísimo. Gracias, nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye.